amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una lección más, que esa sería la parte número 6 del curso de guitarra desde cero. Y bueno, hoy vamos a ver uno de los círculos que más desafían a la gente cuando está iniciando a tocar la guitarra. Digo, sin contar a lo mejor los anteriores que ya también tienen cierto grado de dificultad. Bueno, este tiende a asustar mucho a la gente porque es el primer acorde que se nos enseña con cejilla, que es el círculo de fa. En este caso, bueno, el acorde de fa y los cuatro acordes que componen la secuencia del círculo. Y bueno, como consejo primero que les daría es no le tengan miedo al acorde con cejilla. En realidad el acorde con cejilla es dificultoso muchas veces por dos factores. Uno, no estamos acostumbrados a usar el dedo 1 y hacer fuerza sobre el diapasón. Entonces, el proceso para iniciar ese desarrollo muscular es complicado al principio. Como lo es complicado hacer muchas cosas, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, a muchos nos pasó cuando empezamos a aprender a andar en bicicleta, ¿no? Que te caes y te duelen las piernas porque te caíste y lo que sea. Y muchas veces eso puede ser el impedimento principal para poder desarrollar algo hasta que de repente lo logras y dices, ah, pues no era tan complicado, nada más es practicar y practicar. Entonces, bueno, yo los invitaría a que lo mismo con este tipo de acordes con cejilla, pues le pierdan el miedo, ¿no? Principalmente. Y el factor número 2 es que a veces las guitarras vienen de fábrica, sobre todo las acústicas. No sé en otros países, pero en México generalmente las venden con muy mala calibración o vienen torcidas, ¿no? Entonces cuando las vienes y las ves aquí, digo, vamos, esta guitarra no se nota, pero por ejemplo esta cuando la compré, se le hizo un trabajo para ajustar lo que es el brazo, porque venía de cierta manera vencido, ¿no? Entonces veías las cuerdas muy arriba, entonces eso siempre tiende a generar un problema a la hora de estar tocando. ¿Por qué? Porque tienes que aplicar más fuerza en los dedos para llegar a una posición. Entonces, yo les recomiendo pues que si tienen una guitarra eléctrica, por ejemplo, quizá los acordes de cejilla los empiecen a practicar ahí y poco a poco van a ir desarrollando la fuerza suficiente para poderlo transformar aquí a la acústica. Ahora, si tienen una guitarra acústica que tenga estos detalles, bueno, les recomiendo que busquen a alguien que se las pueda corregir, si es que tiene corrección, y si no, bueno, buscar una guitarra que no esté tan alta a la hora de comprarla. Eso se lo recomiendo a los padres de familia. Chequen que las cuerdas no queden inmensamente arriba con respecto al diapasón. Y bueno, después de todo este verbario cultural, nada más a manera de comentario, bueno, es importante siempre checar las guitarras acústicas con sus sets desde un principio, ¿no? Y bueno, y si ya llegaron hasta esta lección del círculo de fa, bueno, quiere decir que ya todas las anteriores están cubiertas, así que vámonos directamente a lo que es la lección. Entonces, vamos a poner el dedo 1 cubriendo todos los trastes de la primera cuerda, todas las notas, todas las cuerdas en el primer traste, y vamos a colocar el dedo 2 en tercera cuerda, traste número 2. De ahí, dedo 4 lo vamos a poner en cuarta, tercer traste, y por último, dedo 3 sobre quinta, tercer traste también. Y ahí rasgueamos todas las notas, ¿sí? 4 veces, igual que en todos los ejercicios anteriores, todos los círculos, 1, 2, 3, 4. De ahí nos vamos a ir un acorde de re menor. Aquí vamos a quitar toda la posición, y re menor lo vimos en nuestra primera lección cuando vimos el círculo de do. Entonces, ahí vamos a tener ya, pues, nuestro acorde digitado. Si no lo han visto, les recomiendo que lo chequen, por favor, si puedo dejo aquí una anotación en algún lugar para que vayan y vean el video y bueno, ya de ahí tengan la referencia del acorde de re menor. Entonces, 1, 2, 3, 4, de ahí a re menor, 2, 3, 4, de ahí nos vamos a ir a un sol menor, que es exactamente igual que el fa sostenido menor. El fa sostenido menor lo teníamos aquí, bueno, ahora nada más subimos la mano un traste, que sería el traste número 3, y ahí tenemos nuestro sol menor. Y por último vamos a tocar un do 7, que para no confundirnos nada vamos a poner do, tal cual, do mayor, y vamos a agregar el dedo 4 sobre la tercera cuerda, tercer traste. Y ya, aquí ya tenemos nuestros 4 acordes. No me estoy deteniendo tanto con ellos porque son variaciones de acordes que ya habíamos visto. Y como les digo, lo más importante es checar las lecciones pasadas para que en este punto esto ya sea de lo más fácil de hacer, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 1,
puse re menor, lo puse de esta manera al principio. Se puede poner de cualquier manera, se puede poner así o se puede poner así. No importa el dedo, lo que importa es cómo lo pongamos, que suenen las notas. Cualquiera de las dos posiciones es correcta, ¿no? Entonces, ya saben, hay que aplicar esto, hay que tratar de practicarlo, sobre todo a una velocidad en la que podamos cambiar de acorde a acorde sin perder mucho tiempo, sin que nos atoremos con las notas, ¿sale? Entonces, pues ojalá les sirva esta lección, esta secuencia, y estamos en el penúltimo bloque de lo que es guitarra básica aprendiendo a tocar la guitarra desde cero. Entonces, pues ojalá que los puedan practicar, que le den su seguimiento y sobre todo no se salten las lecciones. Hasta que dominen una, pasen a la que sigue. Y si necesitan regresar, regresen. No importa. Estas van a estar aquí en el canal el tiempo que sea necesario o a menos que me lo cierre YouTube. ¿Sale? Entonces, no olviden suscribirse, dejar un comentario. Si les está sirviendo el curso, háganmelo saber aquí. Ya saben, keep on rocking.